Amigos de Intervalo, ¿qué tal? Proyección mañana, etapa 15, resumen de etapa 14. Etapa 14, amigos, el resumen queda de la siguiente manera. El señor Thibaut Pinot hace un esfuerzo buenísimo y queda de primero. Señor Julian Alaphilippe, más líder que ayer todavía, queda segundo. Steven Kruse, tercero. El señor Emmanuel Buchmann queda cuarto. Egan Bernal, quinto. El señor Niki Landa hace sexto. Rigoberto Urán hace el séptimo. El señor Geraint Thomas, octavo. El señor Warren Barguil hace noveno. Y el señor Jakob Fuglsang queda de décimo lugar. Y el señor Alejandro Valverde queda en onceavo lugar. Así están las cosas en la etapa del día de hoy. Etapa 14, la cosa estuvo increíble. El trabajo del Movistar Team pone contra las cuerdas a la gran mayoría de los equipos y causa damnificados en todos ellos. Líderes de todos los equipos se ven hoy golpeados por el nivel de intensidad con que se subieron los dos puertos. Al final, el mayor ganador es quien ya nosotros les habíamos avisado que era de peligro. Sí, señores, el señor Philippe hace daño hoy también. Señores, suma más diferencia. ¿Quiénes tienen que estar muy preocupados? Todos los demás. Sí, señores, no va a ser fácil desbancar al señor Julian Alaphilippe. Es un excelente corredor, lo demuestra hoy, es quizás de lo que todos los equipos tienen que hablar hoy. Julian es el enemigo a vencer sin duda alguna para todos. Y si no, que lo diga el señor Geraint Thomas, que hoy enfrenta graves problemas, que lo diga el señor Urán, que enfrenta graves problemas. Que lo diga el señor Landa, que enfrentó problemas. Que lo diga el señor Nairo Quintana, que salió con mucho más problemas. Y que lo digan cada uno de los que estuvieron hoy despedazados. El señor Bardet y todos los demás son testigos elocuentes de que la carrera está haciéndose otro nivel. Eso es, amigos, lo que pasó. La general hasta el día de hoy está de la siguiente manera. El señor Julian Alaphilippe, más líder todavía que cualquiera. Ok, señor Geraint Thomas pasa a 2.02. El señor Steven Kruse queda a 2.14. El señor Egan Bernal a 3 minutos. El señor Emmanuel Buchmann a 3.17, 3.12, perdón. Y el señor Thibaut Pinot a 3.12 también. Así está la situación con los 5 primeros en la general. La general de las camisas queda de la siguiente manera. El señor Peter Sagan hoy se gana unos puntitos, más verde que nunca. El Linterna Verde demuestra que va por ese séptimo sin duda alguna. Los equipos, el Movistar Team hoy brinca al primer lugar y hace una diferencia importante de 11.05 con respecto a los otros equipos. En la montaña, el señor Tim Wells hoy hace un carrerón, mantiene su camisa y abre diferencia. En la camisa de los jóvenes, quien retorna al liderazgo es el señor Edgar Bernal. Así que muy interesante lo que está pasando en todas las otras clasificaciones del Tour. Latinos en el Tour de Francia hasta el día de hoy. El señor Edgar Bernal hace cuarto lugar, un trabajazo del señor Edgar Bernal, sin duda alguna. El señor Rigoberto Urán hace séptimo. En la general pierde un poquito de tiempo, pero hace séptimo en la general. El señor Nairo Quintana hace 14, pierde bastante tiempo. El señor Sergio Luis Henao mantiene una posición de 36. El señor André Amador está de 58. Y el señor Maximiliano Richese de 152. Así quedaron los latinos el día de hoy en el Tour de Francia en la general. Etapa 15. ¿Qué esperamos? Un etapón. Mañana es una etapa de cuatro cabezas difíciles. Sí, señores, ese monstruo quiere ciclistas nuevamente. Hoy el monstruo comió y mañana va a tener que comer nuevamente.
una primera prueba al kilómetro 60 de segunda categoría con una distancia de 6 kilómetros al 6% de media. En el 120 vamos a tener uno de primera categoría de 11.4 kilómetros, 7% de media, así que va a ser muy interesante. Y en el 147 enfrentaremos el segundo premio de primera categoría en el 9.3 kilómetros y de 7.9 de inclinación. Y como si fuera poco, terminamos en montaña en uno de primera. En el 185 finalizaremos esta gran etapa con muchos puertos y de gran dificultad y 6.9 de inclinación. Eso, señores, traerá juegos artificiales nuevamente y muchísima chispa. La chispa estará a todo dar. Así que, ¿qué tendremos? Una fuga inicial con los intereses de la montaña, intereses tácticos por las escaleras. Y como si fuera poco, podríamos tener sorpresa de algún individuo de la general con intereses de recortar tiempos perdidos en la etapa del día de hoy. Vamos a ver quiénes son los damnificados. Posibilidades de la fuga, 50% dependiendo de quiénes estén en esa fuga, si hay intereses por ellos o no. Sin embargo, las oportunidades de la fuga empiezan a ser cada vez mayores de cara a que en general las diferencias empiezan a ser cada vez más grandes. Empieza a ser más interesante para los fugados la oportunidad de coronar en meta. Amigos, eso esperamos para mañana. Y amigos, aquí desde Intervalo, donde vivimos la pasión del ciclismo, estamos felices de estar con ustedes. Esperamos más interacciones de ustedes y recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para tener conexión total todo el tiempo.